Muy bien, amigos, estamos aquí, mire, en una zona lejana. No hay nada mejor que el contacto con la naturaleza. Hoy vamos a probar la chispa de mi motocicleta. Este tipo de chispa, amigos, por lo general tiene la mayoría. Entonces solamente tenemos que encender. Mira, vamos a sacar la bujía. Miren, miren. Miren, este tipo de chispa es por lo general las motos tienen. Blancosa, azuleada, es porque está en buen estado. Sin embargo, cuando está en buen estado, siempre te bota un color menos azul y blancoso. Cuando no tiene buena chispa, amigos, te bota un color así, mira, ¿lo ves? Medio color amarilloso, un color rojizo, ¿ves? Esto sucede mayormente cuando le pegas bien, a la bujía. Pero cuando le amplías, mira, ¿lo ves? Mira. Ve, ese color rojizo es lo que te bota cuando no está del todo bien. Entonces, pero cuando la alejas, te sale un color más blancoso, mira. Yo te estoy dando una idea nada más, el color que debe salir. Si el tuyo sale cuando la acercas color rojizo, cuando la alejas color rojo igual o amarilloso, quiere decir que no está emitiendo buena chispa tu estator, amigos. Cuando el estator empieza ya, pasa que ya no te trabaja correctamente. Entonces emite una chispa color rojiza, así más o menos como este. Y ese es cuando está, digamos, ahí más o menos. O a veces también te bota este color amarilloso. Entonces quiere decir que no está del todo bien trabajando tu estator. Aquí lo que tienes que hacer, amigos, en este tipo de casos tienes, amigos, dos opciones. La primera es sacar el estator o bobina de baja y cambiarlo por una nueva. En realidad es fácil. Tienes que sacar solamente acá este perno, acá, acá. Sacas esta tapita, lo extraes y adentro vas a encontrarte una bobina de alta o de baja, digamos. Esa bobina o estator, como se le conoce comúnmente, hace todo el trabajo de la corriente. Mediante el magneto, cuando gira, esto genera corriente y se va al CDI, CDI bobina de alta, y eso va a la bujía. Entonces, cuando tú llegues a cambiar tu estator y des el primer llavazo y tu motocicleta encienda, lo más seguro es que te bote una chispa así como esta, mira. Así blancosa, mira. Color azuleada, porque está todo bien. Sin embargo, hay otra opción que consiste en, digamos, por lo así, no cambiar la bobina, sino en rebobinar, se llama este trabajo. O sea, lo que te va a hacer el trabajo es mayormente un electricista. En realidad uno mismo se le puede hacer, pero si se hace, yo lo he hecho varias veces, consiste en cambiar el alambre del estator. Y eso, amigos, te va a dar muchísima mejor corriente. Y obviamente cuando tú cambies tu bobina o lo rebobines, la moto se va a dar, te va a dar una mejor chispa. Y el encendido te va a encender más rápido. ¿Por qué? Porque automáticamente va a reaccionar acá el motor de arranque. Entonces, pero también, si tu moto, mejor dicho, tu motor o tu moto car o tu moto lineal, como quieras tú decirlo, tiene luz delantera, esta luz, mira, tiene luz de motor. O sea que cuando tú arrancas recién la moto, por ejemplo, así, mira, cuando tú arrancas recién, la moto tiene luz. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú lo colocas una bobina de una bobina chinita, nomás digamos que tú cambias tu bobina acá, la luz te va a ser igual. Sin embargo, cuando tú rebobinas a este de acá, a este estator, aunque no lo creas, la luz se hace un poquito mejor, más clara y más potente, debido a que el cable con el que has hecho el trabajo es mucho mejor que esos chinos. Obviamente, si estás en Perú, eso va a ser muchísimo mejor tu rebobinada que comprarte una moto, un estator nuevo, porque los estatores nuevos todos son chinos. Y a diferencia que cuando tú rebobinas, el electricista lo hace con un cable peruano, y el cable peruano es muy bueno para rebobinar porque es puro cobre. Y a diferencia de los estatores que vienen de China, son solamente bañaditos la parte superficial con cobre. Obviamente lo hacen para ahorrar y para que tenga un tiempo de caducidad. Entonces, en conclusión, que si tú rebobinas, te va a salir muchísimo mejor un rebobinado y te va a durar muchos años. O sea, que te va a durar muchísimos más años que, digamos, un
esta torchino. ¿Por qué? Porque obviamente tiene un mejor alambre y tiene más calidad. Entonces la solución, amigo, es si tu moto no tiene buena chispa, bota un color amarilloso o rojizo, quiere decir que tu moto no tiene buena chispa debido al estator y que está en mitad de vida. Y la solución es cambiarlo esto o rebobinarlo. Así de simple. No hay mucho que decirte en este tema porque es algo sencillo que tú mismo lo puedes mandar a hacer. Para los que no saben, amigos, qué o qué es la rebobinada, pues en qué consiste. Prácticamente en sacar todos estos alambres que tú miras del estator, estos alambres de acá, y lo colocas con otro alambre mucho más grueso. Por ejemplo, mira, si tú lo miras detenidamente, los alambres envueltos en este estator es delgado y tiene un color, digamos, amarilloso, ¿no? Color cobrizo. Sin embargo, el color del cable o el alambre, que es peruano, es mucho más rojizo, un color rojizo, y es muchísimo más grueso. Este es delgadito, mira. El alambre es más grueso y por eso es que cuando tú, digamos, te vas a un radio técnico y le dices quiero rebobinar el estator de mi moto, te cobra mucho más caro. O sea, no es que sea caro mucho, sino te cobra entre lo que un estator le está 35, él te cobrará pues 50 soles, pero la duración del estator esto, del rebobinar, es muchísimo más tiempo. Por ejemplo, si este te duraba 2 años o 3 años, el otro estator lo más seguro es que te dure 5 años, porque el cable es puro cobre. En cambio, si yo saco un pedazo de este cobre de acá del alambre, tú te vas a dar cuenta que todo es lo pelamos así, te vas a dar cuenta que es bañadito nada más de cobre, y es alambre de hierro bañado en cobre. En cambio, el cable que envuelve o que rebobina, los radiotécnicos aquí en Perú compran un buen alambre. No olvides que Perú es uno de los principales exportadores de cobre y tiene muy buen cobre. Entonces, por lo general, todas las tiendas, todos los radiotécnicos, cuando hacen su rebobinar, lo hacen con ese alambre. Por lo general es un buen alambre y la duración es muchísimo más tiempo, entre 4 a 5 para arriba, de 4 para arriba. Entonces, ya con esto estoy dando una idea, amigos, que la bobina o el estator, digamos, de la motocicleta te va a durar muchísimo mejor. Y todito desde acá lo rebobina. Mira, todito esto lo sacan de acá, lo sacan de acá y lo vuelven a soldar. Y lo sueldas acá. Y eso es todo. La rebobina es fácil. Y amigos, eso sería todo. Tú verás, tú tienes la última palabra. Ojo, pero también a veces es esto, miren, el CDI. No siempre es esto, pero también es el CDI. ¿En cómo así? Dirán ustedes. Muchas veces cuando el CDI está por cruzarse, no llega buena señal, porque del estator viene cable al CDI, y del CDI envía a la bobina de alta, y la bobina de alta envía a la bujía. Entonces muchas veces cuando ya está dañándose esto, ya no emite buena chispa. Puede tener buena chispa acá, buena corriente, pero no llega buena corriente acá. Cuando llega acá y este envía a la bobina de alta, la corriente llega débil. Entonces también puede ser que cambies tu CDI, todo eso influye, pero por lo general es esto. Así que tú verás cómo lo tomas y por dónde empiezas. Yo te recomiendo que empieces por acá, por la bobina de baja o estator.